El desayuno. The strongest military in the world. Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do if it weren't for the various economic or diplomatic or in some cases military leverage that we had. If we didn't have that, none either. Sin duda, yo creo que la solución de Venezuela está en las manos del pueblo venezolano, pero nada que yo pienso en términos de Venezuela, más que, como le digo, la breve oración en la mañana. Ahora, cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía, al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso, y lo haríamos. Hemos visto elecciones que llevaron adelante a la oposición en comicios menos restringidos de los que habíamos visto en el pasado, y nuestra esperanza es que Venezuela salga adelante. Is to see Venezuela succeed. Frankly, we're concerned right now. Francamente, estamos preocupados ahora mismo por el estado de su economía. Eso está directamente ligado con los desafíos de la gobernanza, y cuanto antes el pueblo venezolano pueda elegir un gobierno que ellos confíen en que es legítimo y pueda comenzar a implementar políticas económicas que lo saquen del espiral en el que están, tanto mejor será para todos nosotros. Si no es injerencia, dígame usted, venezolana o venezolana que nos escucha, ¿qué es? Caratablismo. No, y aparte de forma directa, decir que unas elecciones más abiertas de las que en el pasado se han realizado y son ataques directos desde el gobierno de los Estados Unidos, que ha sido acusado en su momento por el presidente, el comandante supremo Hugo Chávez, y ahora por el presidente Nicolás Maduro, y para eso está el ministro de la Cultura, Freddy Ñáñez, con nosotros. Y bueno, hay un congreso, intelectuales se van a reunir, este foro internacional. ¿Cuáles son las expectativas principales, ministro? Buenos días a todos y a todas. Realmente en la autoconvocatoria de este 12º Foro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad tuvo su motivación con la ratificación del decreto infame contra Venezuela, promulgado por el presidente Barack Obama. Intelectuales y artistas se activaron en el mundo y comenzaron a no solo a promover la solidaridad con Venezuela, sino a preocuparse y a sentir la necesidad de pensar la situación inusual de esta amenaza y del asedio que vive América del Sur, con una especie de restauración o de intento de restauración de los poderes neoliberales que gobernaron nuestro pasado. Entonces, este encuentro reúne 18 países, 35 intelectuales internacionales, más los intelectuales venezolanos, son 100 personas que estarán debatiendo, discutiendo, una agenda bien interesante, bien pertinente, que ¿cuáles suscita... son los principales puntos? Tenemos 4 mesas de trabajo. Y los puntos son Venezuela en el marco de la crisis económica mundial y la guerra del petróleo, la derecha internacional y el plan de restauración del neoliberalismo en América y el Caribe, Estados Unidos y la inusual amenaza de Venezuela, los monopolios mediáticos y el avasallamiento simbólico, la guerra económica, política y simbólica con armas de destrucción de la conciencia revolucionaria, cultura y resistencia popular ante los mecanismos de alienación, la consolidación del poder popular como experiencia emancipatoria y la democracia participativa y protagónica como vía de la realización humana. Un poco, este es el temario que se va a discutir en 2 modalidades. El encuentro de intelectuales que será en la Casa Amarilla, unas mesas de trabajo con los intelectuales del mundo. El objetivo es defender la revolución venezolana y también ser testigos de lo que está sucediendo en Venezuela, en el impulso que está dando el gobierno bolivariano al poder popular en este momento para repensar las líneas estratégicas de la revolución, para repensar las paradojas a las que se enfrentan los países progresistas de América Latina y para pensar también las amenazas y un poco conocer de qué se trata la agenda económica bolivariana, ir a los lugares donde se promueve la agricultura urbana, cómo se están organizando las comunidades. ¿Conocer?
conocer para ser voceros en el mundo y romper este cerco mediático que está todo muy bien organizadito, con voceros en la Casa Blanca, voceros en el Pentágono, que replican, en todos los medios de comunicación planetarios, una especie de consenso contra Venezuela, de consenso contra los países progresistas, porque el objetivo de ellos fundamentalmente es desmoralizar a los pueblos que han ensayado otras fórmulas diferentes al neoliberalismo de gobierno, otras fórmulas diferentes al neoliberalismo de hacer comunidad, más aún cuando estas fórmulas han reivindicado, primero, su pasado histórico, como la Revolución Bolivariana, y en segundo lugar, el socialismo como devenir, como palabra a construir un proceso donde la igualdad sea lo fundamental, donde el ser humano esté en el centro de los acontecimientos. Un poco lo de ellos es doblegar moralmente una experiencia que ha resemantizado la democracia, que le ha dado a la democracia un vuelco extraordinario y pone en peligro las falsas democracias que ellos instalaron en América Latina y que vive también los Estados Unidos. Una fecha importante, ministro, del 8 al 13, estamos recordando, por supuesto, el 11 y 12, todo lo que sucedió en el año 2002 acá en Venezuela, pero también en este año 2016, la instalación ya se dio el Congreso de la Patria y la plenaria va a ser los días 13 y 14. ¿Va a haber alguna participación de estos intelectuales en el Congreso? Casualmente, después del que el encuentro está dentro del Congreso de la Patria, pues hay que decirlo. Una vez que se consuma este encuentro, se suman los intelectuales al Congreso de la Patria. Muchos de ellos van a viajar a los estados. Vamos a estar en Zulia, Falcón, Barinas, Trujillo y Yaracuy. Otros estarán yendo a las comunidades, a foros abiertos también con las comunidades, a conocer también las experiencias productivas que se están desarrollando en Venezuela. El 8, 9 y 10 de abril en la Sala José Félix Rivas son foros abiertos, igual que en el Teatro Bolívar y en la Casa Robert Serra y Teatro La Alameda. Luego se suman al Congreso de la Patria, se entrega el premio al pensamiento crítico el día 12 y bueno, estos intelectuales van a tener una relación real con lo que sucede en el país, van a pensar junto a nuestros intelectuales precisamente el devenir y lo que está sucediendo en Venezuela, que es precisamente una emergencia de ideas, una emergencia de procedimientos que van a trascender esta circunstancia que está bien planificada, bien orquestada por los poderes mundiales y que no va a poder sustituir lo real, que es un pueblo que está resistiendo, que es un pueblo que conoce sus dificultades, que está afrontando esas dificultades con voluntad refundadora, con voluntad creadora, y por eso el modelo rentista se ha convertido en este momento en uno de los objetivos a ser analizados, desentrañados, para poder crear lo nuevo, poder elaborar esta cultura del trabajo, esta diversificación económica, sin perder el eje, que es el socialismo. Ahora, ministro, conocemos que, y ya lo ha dicho, va a ser una realidad que los intelectuales del mundo entero conozcan lo que pasa en Venezuela y se conviertan en portavoces en cada uno de sus países. Pero, más allá de eso, ¿qué ocurre después de este encuentro de intelectuales y artistas? Es decir, ¿en qué puede colaborar para mejorar la situación actual de Venezuela, económicamente, socialmente? Se diseña una agenda internacional donde intelectuales venezolanos van a viajar a foros internacionales, un poco para explicar el proceso, lo que ha sucedido, no solo la circunstancia de guerra económica que estamos viviendo, que es para el estudio de las universidades en el futuro, sí, de la politología y la sociología en el futuro, sino también para manifestar cuáles son los principios, los valores fundamentales, ideológicos de la Revolución Bolivariana que sostienen este proceso. ¿Por qué se reúnen los intelectuales en Venezuela? ¿Por qué la preocupación de intelectuales de izquierda y progresistas por lo que sucede en Venezuela? Porque Venezuela no es una experiencia local de transformación de la realidad y del mundo. Venezuela reviste una importancia internacional, planetaria, para todos los pueblos que están mirando más allá del neoliberalismo, que sienten que puede haber un mundo diferente y que ese mundo diferente se puede construir. Nosotros estamos dando un ejemplo, venimos dando un ejemplo, lo hicimos en el siglo XIX, lo estamos haciendo en el inicio del siglo XXI, un ejemplo de que en paz y a través de las vías democráticas se puede transformar la realidad, se puede transformar la democracia y se puede construir una verdadera paz con justicia. Esto es un ejemplo y una experiencia para el mundo importantísima. Porque lo que se está debatiendo en este momento es si de una vez se sepulta para siempre las esperanzas de los pueblos de construir sociedades más igualitarias, más justas, o al contrario, se sepulta se sepulta la tesis del neoliberalismo, la tesis del capitalismo, que supone que no hay un mundo fuera de los procesos de injusticia y de explotación al ser humano y a la naturaleza que existen. Dicho sea de paso, el planeta no aguanta más el sistema capitalista.
no aguanta más las pretensiones de desarrollo infinito y de deseo infinito que el capitalismo y la sociedad de consumo infunden al ser humano. Hay una toma de conciencia importante y tiene que esa toma de conciencia pasar de la, en los países del mundo, de la resistencia civil al poder, a gobernar, como pasó en Venezuela con Hugo Chávez, como pasa en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro. Por eso, concentrarse en Venezuela es un correlato interesante para nosotros vernos como una experiencia fundamental para el mundo, patrimonial para el mundo. Por eso el plan de la patria es un plan que trasciende los procesos de Venezuela y de América Latina. Es un proceso que también se plantea, es un plan que se plantea para convocar al ser humano a reconocer que debe transformar los sistemas políticos hegemónicos para poder que exista futuro para la humanidad y para el planeta. O sea, significaría esto, disculpa Barry, que el ataque que de la guerra económica que se tiene directamente, y lo digo con responsabilidad, de Estados Unidos hacia Venezuela, significa no solamente un ataque a Venezuela, sino a toda la región. Eso es lo que vamos a responder de manera más profunda en la próxima parte. Y aparte conocer a algunos de los intelectuales que vienen, que seguramente son amigos de la casa, y la participación de nuestro pueblo, nuestra gente, que seguramente va a agregar algún punto allí a la agenda, porque el Poder Popular siempre está proponiendo cosas y aparte está empoderado a nivel político. Vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando acerca de esta reunión de los intelectuales en Venezuela. Continúa el desayuno. Los revolucionarios nunca estamos solos. No lo estuvo jamás la Revolución Cubana y no lo está en esta hora crucial la Revolución Bolivariana, que no es amenaza para nadie, sino esperanza y bastión de solidaridad. Gracias, Venezuela. No importa que el imperialismo y las oligarquías lancen acometidas contra los procesos revolucionarios y progresistas. No nos quitan el sueño. No se preocupen por anuncios de funerales. Ya ustedes demostraron que mientras haya un chavista vivo y luchando, la revolución estará en pie y ustedes son millones. Por eso demandamos enérgicamente la derogación de la orden ejecutiva contra Venezuela. Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a este justo reclamo y reiteramos nuevamente de manera resuelta y leal nuestro apoyo incondicional a la revolución bolivariana, al legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano que lucha por mantener la paz, el orden constitucional, las conquistas de su revolución y el legado del comandante presidente Hugo Chávez frente a los intentos desestabilizadores de la oposición interna alentada por Estados Unidos y sus aliados. Ahí lo escuchábamos, el vicepresidente de Cuba. Esto fue cuando se conmemoró un año más de la siembra del comandante eterno, el 5 de marzo, Hugo Chávez, hace ya un mes casi. Y aparte la importancia que tiene Venezuela, mientras hay un chavista vivo, existe el chavismo, y sobre todo la importancia que tiene para procesos como Cuba, como Bolivia, Argentina, toda Latinoamérica y el mundo, el proceso que nació en el año 99, que fue la última revolución del siglo anterior y la primera de este ciclo, como ejemplo para el mundo entero. Ahora, ministro, ¿qué intelectuales? Dime, Verónica. No, que quería unir justamente lo que tú decías con la pregunta que también le dejábamos al aire. Lo decía el vicepresidente de Cuba: mientras hay un chavista vivo, sigue viva la revolución. El ataque a Venezuela, solo a Venezuela, es a la región, es a los chavistas, ¿a quién? Es a la emergencia de la izquierda en el mundo, a la emergencia del pensamiento progresista en el mundo. Es el ataque a cualquier proceso, por pequeño que parezca, que amenace o que ponga en duda las reglas del neoliberalismo. Venezuela no solo hizo eso, no solo puso en duda las reglas del neoliberalismo, las abolió, las desterró de nuestro país y convocó un pensamiento histórico de nuestras luchas independentistas, propuso la independencia como tarea a consumar y convocó al socialismo como la palabra universal
que puede ponernos a dialogar desde nuestro proceso con las esperanzas y las expectativas que tienen los pueblos del mundo oprimidos o los pueblos que están empezando a transformar el mundo. ¿Cuál es lo que debemos resaltar en este momento? ¿Qué debemos resaltar? Que Venezuela ha logrado una revolución cultural, conceptual, política, por la vía de la democracia. La democracia que ellos enarbolan, la democracia que ellos idolatran, que por supuesto no ejercen dentro de sus países, se les convirtió en un efecto boomerang. El presidente Chávez ganó todas las elecciones que se podían haber ganado en este país. El presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales. Nuestros gobernadores y alcaldes ganaron las elecciones gubernamentales y de alcaldía. Lo hicieron por la vía de la paz, por la vía de la creación de una hegemonía verdadera en el sentido gramsciano de seducción, de convocatoria, de convencimiento para un proyecto que es el proyecto socialista. ¿Qué tienen que hacer ellos entonces? Implementar el plan Cóndor de nuevo, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con una nueva táctica, con los medios de comunicación otra vez a su favor y maquillando entonces algunos procesos de democracia y los procesos que verdaderamente son no solo democráticos en el sentido del voto, sino protagónicos, o sea, democráticos radicales, radicalmente hablando, donde la gente protagoniza su vida, protagoniza el destino de sus comunidades, protagoniza las decisiones. Piensa, opina, participa en movimientos sociales, participa en procesos comunales. Entonces estas son democracias que tienen que ser exterminadas para el imperio porque lo que va a ocurrir es el levantamiento, tarde o temprano, el levantamiento en los países donde la injusticia ha reinado por tanto tiempo. Pero Venezuela es un blanco, así como se ataca un cuerpo y ellos están poniendo la mira en el corazón, ¿no? Y nosotros estamos... entendiendo, los venezolanos están entendiendo cada día más con la estafa que sufrió parte del pueblo venezolano con esta promesa de la Asamblea Nacional. El cambio. Sí, que no ha hecho sino leyes para quienes pagan las leyes, que no ha hecho sino leyes para liberar golpistas, para liberar banqueros prófugos, que no han hecho sino leyes para el sector privado que quiera apoderarse otra vez de este país. Entonces, esa decepción imprime a nuestro proceso esta fuerza de renacimiento. Nosotros nos estamos pensando y estamos también de alguna manera transformando lo que no ha dado resultados, incorporando conceptos nuevos, actuales, para las circunstancias actuales, para afrontar esos desafíos. Y creo que es evidente que estos dos modelos que han estado en pugna, la Cuarta República y su visión entreguista de un capitalismo subdesarrollado, frente al socialismo independentista y con ímpetus de desarrollar las fuerzas productivas y creativas del país, estos dos modelos están allí chocando. Y evidentemente, solo cuando hay choques, solo cuando hay conflictos, puede haber democracia verdadera. No hay democracia verdadera si no hay, de alguna manera, la divergencia, la disidencia. Hoy que ellos han tenido que entrar por el hilo de la Revolución Bolivariana, es decir, han tenido que aceptar las reglas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución que quemaron en un momento, la Constitución que despreciaron en su momento, entonces ellos están entrampados porque precisamente se encuentran con un pueblo que tiene una vocación de paz importante, incluso el pueblo que apoya a la derecha venezolana, que tiene una vocación de paz importante y que prefiere el pensamiento, la resolución de los conflictos o la búsqueda de consenso a través de procesos pacíficos, de diálogo político, que no la guerra. Y entonces acá es donde nosotros estamos en una emergencia importante y por eso convocamos, en vez de convocar las guarimbas, el presidente Nicolás Maduro convoca el Congreso de la Patria. Entonces ahí hay una diferencia ontológica de proyecto patrio, de proyecto político, de proyecto cultural. En vez de imponer la hegemonía o los consensos por la fuerza del terrorismo económico, del terrorismo mediático, nosotros estamos construyendo una conciencia de la agricultura urbana, una conciencia de la productividad, y estamos convocando todas las fuerzas creativas del pueblo. Entonces son dos modelos diferentes y este modelo amenaza inusualmente a la potencia militar más terrorífica que haya conocido la humanidad, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Que realizó la inversión más grande en todo el planeta. Ahora bien, ministro, ¿cuáles son los intelectuales que vienen, de qué país, los principales protagonistas? Todos son importantes. Todos son importantes. Esos 35 que vienen del extranjero, ¿qué nombres puede reseñar? Voy a nombrar algunos al azar, para que no queden unos por fuera, intencionalmente. Está el compañero Abel Prieto, fue ministro de la Cultura de Cuba,
un intelectual y uno de los pioneros de esta organización internacional de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Viene por Italia Gian Teresio Battimo, famoso en los años 90 por ese libro de hermenéutica del socialismo, que también sostuvo esta palabra tan atacada en esa época del supuesto final de la historia. Viene Atilio Borón de Argentina, viene Fernando Buenabad de México, viene Samir Amin de Egipto, viene Israel Anaconda Gómez del País Vasco, viene Luis Hernández Navarro de México. Bueno, cantidad de intelectuales, Luis Fernando Rendón de Colombia, son 35 intelectuales de 18 países. Para completar los 100 venezolanos. Y venezolanos de todo nuestro, del país, porque bueno, como tú lo decías, este es un país que piensa, este es un país que se ha venido formando en estos últimos tres lustros, que ha asumido la política, la filosofía y el pensamiento como el escudo y la espada de la patria, no solo de la revolución, de la patria, porque este congreso también hay que decirlo, es un congreso que llama a todas las fuerzas patrióticas. No solo se centra nada más en las diferencias de matices políticos que pueda existir entre el socialismo o los que no son socialistas, pero tienen, digamos, una idea de la nación fuerte. Nosotros aquí estamos convocando a todo el mundo, a todas las fuerzas patrióticas. Pues yo creo que además, frente a una amenaza como la de Estados Unidos contra Venezuela, frente a unos poderes fácticos, económicos, que no les importa acabar con la estructura económica de un país, que no les importa atacar a su propio pueblo, la dicotomía real que hay en este momento es las fuerzas patrióticas contra las fuerzas antipatrióticas. Y eso se va a hablar del 8 sí. al 11 de abril. Gracias, ministro, por haber estado gracias con a ustedes. Nosotros. La casa, Freddy Ñaño. Verónica, estamos gracias. Seguros que después lo vamos a tener, además, con las conclusiones claro. de este encuentro previo al Congreso de la Patria y la participación de los intelectuales y, como tú lo decías, de las comunidades organizadas, Barry, en la activación de mecanismos para pensar, para analizar y de llevar, no solamente llevar del pensamiento al gobierno, acciones para mejorar, para avanzar hacia una mejor economía y, por supuesto, hacia una mejor productividad. Ante esta batalla no solamente hace falta chavistas, sino patriotas venezolanos que quieran a la patria por encima de todas las cosas y que quieran que los problemas venezolanos los resolvamos los venezolanos sin la injerencia internacional. Pausa y ya venimos con mucho más del desayuno. América Latina, obrera, América Latina, obrera, América Latina.